Ofrecemos 300 euros a dos personas. Entre ellas, ninguna se conocen. Esta es Marta. Marta se gasta el dinero en un bolso, como capricho. Pero no tiene en cuenta los otros gastos para sufragar el mes. Ella no tiene en cuenta alimentos, medicamentos, facturas y otros imprevistos. En cambio, este es Hugo. Hugo distribuye su dinero durante todo el mes. Alimentos, 95 euros. Medicamentos, 45 euros. Facturas, 100 euros. Y otros imprevistos, 60 euros.